El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana dijo que hay dos factores que, han, que ayudaron a, esta, eh, a que esta caída de la bolsa en Japón y por esta situación también eh, del desempleo en los Estados Unidos no haya impactado tanto a México. Uno es las reservas muy altas, 221 mil millones de pesos, y otro que no haya habido devaluación durante su sexenio. Vamos a escuchar eh, parte de lo que dijo. Hoy por la Se fin. fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox. Calderón, Peña Nieto, que ahorita van a ver lo que pasó. En todos esos gobiernos se devaluó el peso. Y en el nuestro no se ha eh, devaluado en el sexenio. Es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa. Claro, estábamos en primer lugar a nivel mundial en cuanto a fortalecimiento del peso con relación al dólar. Tania Villanueva, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el escenario que nos podría? Me parece que, a pesar de todo lo que se pueda decir y que decían que íbamos a estar como Venezuela, el peso, que decía este, yo recuerdo Carlos Lorete Mola, que en el primer mes iba a subir a 30 pesos, ahorita subió a 19,55 y todo el mundo escandalizado, casi seis años después de haber asumido la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero es que también en honor a la verdad lo que pasó hoy fue casi, casi el colapso del mundo financiero a nivel global. No es una cosa menor. Y algo que me parece interesante destacar es que en los últimos años yo considero que la economía mexicana no ha sido sólida, pero ha sido muy estable. Y eso es algo que en este momento se refleja tal cual. Tenemos un, eh, tenemos, y, y por qué digo que no ha sido tan sólida? Porque tenemos indicadores bastante deficientes, como la inflación, por ejemplo, que es muy elevada. Eso no habla bien de una economía, de, sin, sin duda alguna. Sin embargo, la estabilidad la hemos podido ver y la estamos viendo en este momento eh, en este tipo eh, de cuestiones, ¿no? El tipo de cambio que, que tuvo el peso. En una sesión bursátil en donde hubo caídas masivas a nivel eh, global, incluso hacia los mercados más afectados por este eh, lunes negro, y en México, pues como que se mantuvo, ¿no? Esa estabilidad que ya teníamos de varios años, claro que se manifestó en este momento y me parece bastante eh, relevante como, como tal, y. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que justo también en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo algo bien interesante. Dijo que México todavía tiene reservas y que todavía pueden resistir un poco más ante la caída del dólar. Incluso dijo que podía llegar a 20 pesos, a rebasar la, la barrera de los 20 pesos. Sin embargo, este sería como eh, un colchón que tiene todavía la economía mexicana. Y eso me parece súper relevante también en este contexto, ¿no? En el que hemos visto que básicamente Wall Street está quebradas, están haciendo todo lo posible en unos movimientos bastante, bastante peligrosos para economías tan sólidas de Asia y de Norteamérica. Entonces, creo que eh, definitivamente la política económica en nuestro país, si bien no es excelente, creo que ha sido la indicada y que en este momento en que hay una crisis mundial se ve reflejada de manera muy puntual y me parece pues un indicador bastante saludable. Para, eh, dentro de los parámetros no eh, tan avasalladores que hay en los mercados bursátiles, creo que es un gran, gran eh, punto ahí a considerar dentro de la economía mexicana. Ángel Nakamura. Eh, a ver, yo creo que, como en el mundo de los memes que vivimos, quienes estamos en redes sociales, algunos, por supuesto, para divertirnos, creo que este meme explica un poquito no lo que estaba pasando en las últimas horas. El capitalismo, cada cinco o 7 años, el capitalismo llevando ahí los frijoles, el chili. De repente se le cae al chile se le cae ahí al piso. Eh, lo cierto es que, ya dejando fuera, fuera de memes, este memes es de, la, de la serie de Office, lo cierto es que. Eh, por supuesto que cualquier cosa y situación e incertidumbre que haya en Estados Unidos, recordemos que todo esto parte del de informe que publica la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes en Estados Unidos en cuanto a eh, la cifra de desempleo que aumentó. Ahora poco más de 7 millones de personas en Estados Unidos están en situación de desempleo y eso, por supuesto, genera duda en inversionistas que empiezan a retirar ¿no? sus inversiones y empiezan a vender acciones y eso, por supuesto, que eh, perjudica no solamente como decía la compañera Tania, no Solamente a México, sino que eh, puede perjudicar a economías tan grandes como la de Estados Unidos y eh, las cifras que seguro ustedes ya las saben el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos importaciones pues también un número un porcentaje muy importante así que si bien eh, creo que la Secretaría de, de Crédito Público el gobierno Andrés Manuel López Obrador ha sido responsable en cuanto al manejo de las finanzas también como lo dijo Tania es que eh, cifras como la inflación si, eh, siguen teniendo eh, eh, no, no las mejores condiciones y por supuesto que a mí no me sorprendería si en las próximas semanas, si sigue esta ola de incertidumbre en Estados Unidos, por supuesto que nos puede afectar en México. Así que vamos a, yo creo que hay que ser bastante prudentes con cómo se está moviendo esta situación, y recordar el impacto que puede tener todas estas cifras y los informes de Oficinas de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, cómo repercute en México. Así que yo creo que por ahora prudencia y por supuesto el presidente Andrés Manuel Obrador hace bien. En no caer en pánico, ¿no? O en no caer en una situación que pudiera generar inestabilidad y desconfianza en inversionistas, sobre todo cuando falta tampoco para que llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia. Así es, eh, tenemos un meme, un meme de hace días, que yo se los quería presentar, ahorita lo encontré. Eh, podemos ampliarlo para, para verlo. Ahí dice. Eh, y es de hace días. Dice, si no logras entender la magnitud de la crisis que vive Argentina, aquí te dejo algo más práctico que te pueda dar una idea. Y ahí dice, 50 centavos de dólar, ¿cuánto equivale en México? Son 9 pesos. Y bajamos, 461 en Argentina. Así tan sencillo, tan simple, y en efecto yo creo que la economía de México está en este momento, sería otro escenario si estuviéramos hablando de un dólar en 30 pesos. Sería como la razón exacta que necesita la oposición para decir que todo para descalificar toda la economía de nuestro país. Así que ahí nada más para ponerlo en contexto, vayámonos al punto contrario. Con eso hubiera sido suficiente y material para escribir ocho columnas portadas, eh, eh, este, artículos de fondo para decir que la cuarta T y todo, y aún con todo no ha rebasado los 20 pesos por dólar. Así que este, me parece que... A eso me refiero cuando los números no están tan mal. Las reservas internacionales de 221 mil millones de dólares son un mundo. Es decir, no, este, quiero decir con esto que las medidas y las estrategias económicas por algo sigue y por algo va a ser ratificado el secretario de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Ramírez de lao Así de sencillo. Este, así están las cosas.